Muy buenas a todos, hermanos. Les saluda Renato Roncal, administrador de este humilde espacio Cristianismo Pleno y también del proyecto Historia del Cristianismo, que se mueve a través de varias redes sociales. Tenemos entrevistas, tenemos reflexiones históricas, teológicas, sobre todo en Cristianismo Pleno por cuestiones de tiempo y demás, lo cual no ha suplido en nada la calidad, sino que incluso ha traído más. Ha sido las traducciones de contenido que está en video en varias partes de internet, pero que no necesariamente está en español, lo cual dificulta promover estos contenidos que son muy buenos a personas que no manejan tan bien ese idioma, ¿no? Pero bueno, Hispanoamérica cada vez se mueve más en estos campos y pues todo lo que tenga que ver con evangelización con la iglesia, con la cristiandad, pues se debe promover como lo hace el evangelio mismo. Entonces, bien, eso más que nada vendría a ser la parte de quien les habla, de su presentación. Además de eso, quisiera también expresar agradecimiento a Richbell por esta oportunidad de poder compartir esta valiosa información que les va a permitir profundizar más en las verdades de la fe católica y también para entenderla desde un punto de vista que si se tiene falencias, pues se va a caer en trampas, se podría decir, de no solamente de rivales o de debates, sino entre nosotros mismos. Nos puede jugar una mala pasada si no entendemos lo que es el desarrollo de la doctrina. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pues bien, este tema tiene que ver en todo con la historia del cristianismo. La historia del cristianismo, como ustedes saben, es muy compleja. La palabra por sí misma cristianismo es algo moderno desde un punto de vista muy histórico también, porque antes no se trataba tanto los temas sociales, ahora se entiende como algo social el cristianismo. Todos los ismos, ¿no? Ahora las religiones se las trata de ismo también, de islamismo, budismo, catolicismo. Hubo un momento en el que no era así porque no se entendía desde el punto de vista tan sociológico. Ahora vivimos en un mundo más secularizado y es por eso pues que se utilizan estos términos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con analizar la historia del cristianismo? Que no es igual acudir a las fuentes históricas o a estudiar la historia de la iglesia desde un apologista de internet que te comienza a decir, mira, en el siglo I apareció esta carta que es la idea de Che, donde se ve que se puede hacer el bautismo de tales maneras como lo enseña la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, o una compilación de lo que decían los padres de la iglesia respecto a un tema en específico, y de esa manera demostrar, ¿no?, que la iglesia católica es la iglesia verdadera de Jesucristo. En sí, no está mal, no es del todo incorrecto, pero esa no es una profundización en el tema histórico. Y recalco otra vez, esa no es, a la vez que una profundización, no es un estudio del catolicismo, no es lo mismo, repito, ver solo apologistas que te dan información y datos acerca de cómo creía el cristianismo y compararlo, el primitivo con el cristianismo actual en sus varias formas. Sabemos que hay una sola iglesia a través de la cual subsiste pues el legado de Jesucristo, que es la iglesia católica, que es la iglesia de Jesucristo. Pero la historia ha ido dejando pues ramificaciones, lo cual no quiere decir que es algo bueno, pero esta es la realidad a la que nos enfrentamos el día de hoy. Entonces, así como te vas a encontrar a apologistas católicos que te traten de demostrar paralelos históricos con el catolicismo y la iglesia primitiva, también te vas a encontrar a apologistas protestantes haciendo lo mismo. Entonces uno se puede preguntar por qué hay este fenómeno, cómo es que unos pueden defenderse de una manera y los otros de otra manera, y ambos acuden a un mismo principio, el cual es esta creencia que nosotros tenemos el día de hoy, se puede ver reflejada en el pasado. Y eso quiere decir que nosotros somos la iglesia verdadera.
pero esa lamentablemente es una falla, es un error y ya lo voy a explicar más adelante el porqué. Entonces, bien, algunas dos doctrinas destacadas que podríamos ver de ejemplo en esto vienen a ser algunas las más ecuménicas, por así decirlo, es decir, cosas que todos los cristianos, seamos católicos, protestantes, ortodoxos, compartimos, como viene a ser el canon bíblico, hasta cierto punto, la Trinidad, el entendimiento de las naturalezas de Jesucristo, la hipóstasis, la personalidad del Espíritu Santo, y cómo se maneja todo esto a nivel cristológico también, las voluntades de Jesucristo, etcétera. También que por ahí compartiendo con la Iglesia Ortodoxa la historia de cómo es que el cristianismo fue adoptando el uso de las imágenes sagradas para su culto. Y más adelante, pues en lo que ya viene a ser netamente católico, que no es algo que todos los no católicos rechacen de por sí, pero que nosotros tenemos dogmatizado, vienen a ser temas como la primacía papal, como la infalibilidad papal, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen María, etc. Incluso un buen ejemplo también vendría a ser la maternidad divina de María, ¿no? Pero es algo que ya va dentro de lo que viene a ser la Mariología. En este caso, este video va a ser más que nada una introducción, así que no es que vamos a compartir a profundidad cada uno de esos temas, eso lo vamos a dejar para más adelante, y eso es algo que, pues sí, ya está dicho, que lo vamos a hacer en este canal. Pero bien, antes de comenzar, pues felicitaciones Rich Bell por llegar ya a los 10.000 suscriptores, el trabajo que haces es espectacular, tienes pues un punto de vista bastante ortodoxo a partir de todo, yo creo que el estudio que yo como aficionado a la historia de la iglesia he tenido me ha llevado a ciertos puntos de vista, he pasado por de todo, por puntos de vista protestantes, puntos de vista sedevacantistas, ultra tradicionalistas, y pues el día de hoy pues llegué a un punto de vista el cual cuando te conocí pues lo compartíamos y el factor común es ese, ¿no? Una historia de experiencia y estudio. Y bien, entonces espero que hayan más católicos por convicción, no solo de nombre, no solo de tradición con T pequeña, que pues vean más este contenido y que siga creciendo y todo siempre para mayor gloria de Dios. Bien, para decir algo muy importante, el desarrollo de la doctrina es un desarrollo de la doctrina en sí mismo. El desarrollo de la doctrina es una doctrina en sí misma. Puede parecer que estoy dando vueltas, pero me explico. Un desarrollo de la doctrina quiere decir esto. En un momento de la historia había ausencia de una, no diríamos recapacitación, sino de pensamiento, de presencia en diálogos por parte de los grupos cristianos en un tema, y más adelante hay una presencia total de ese tema en sus diálogos, en sus discusiones teológicas, a un nivel muy alto. Y esto se explica de una manera. Hubo un momento en el que no era necesario hablar de un tema y hubo otro momento en el que sí. Y más adelante hubo otro momento en el que ese tema pues no solo se tuvo que tocar, sino que llegó a ser crucial, como los ejemplos que acabo de poner más atrás. El desarrollo de la doctrina tiene también esta situación. Las verdades dogmáticas, doctrinales, siempre han estado presentes, siempre han sido verdad, pero no necesariamente ha habido necesidad de reflexionar a profundidad sobre ellas. En el caso del desarrollo de la doctrina, esto no es una excepción. Tenemos ejemplos en Ireneo de Lyon, en San Vicente de Lérins, en varios maestros medievales, en San John Henry Newman, pero digamos que ellos han sido autores que se han dedicado a mayor o menor medida a reflexionar sobre esta realidad, pero no es algo que siempre haya sido del todo necesario para la iglesia.
el estar hablando sobre ello. Y es más, han habido momentos en el que autores destacados han querido rechazar todo esto. Han querido rechazar el hecho de que haya un desarrollo de la doctrina. ¿Por qué? Porque si se supone que el dogma siempre ha estado ahí presente, quiere decir que los cristianos, entre comillas, siempre han creído en eso. Pero como ya dije, no necesariamente siempre ha habido una reflexión al respecto. Y eso quiere decir que no necesariamente lo han tenido presente en sus mentes. Por ejemplo, los cristianos del siglo I no se habrían puesto a pensar que Jesucristo tenía dos voluntades. Eso vino siglos más adelante. Otro ejemplo muy bueno también podría ser y muy práctico es que los cristianos del siglo I no pensaban en el Espíritu Santo como una persona. Simplemente lo tenían en su práctica y todo, pero no se ponían a reflexionar a ver si el Espíritu Santo es una persona aparte, si es divina, si forma parte de la Trinidad, etc. Esas son discusiones que vienen más adelante. Y pues lógicamente ha debido pasar un tiempo para eso. Esa verdad siempre ha estado ahí desde un inicio, pero la reflexión final, la reflexión desarrollada propiamente dicho, ha necesitado pues lógicamente un tiempo. Y en el caso del desarrollo de la doctrina también, el catolicismo hoy por hoy tiene una idea muy clara, gracias a muchos autores y gracias también al magisterio. De lo que es el desarrollo de la doctrina. No sé si recuerdan al Papa San Pío X, él tuvo una reflexión, la cual tiene todo que ver con la herejía de nuestro tiempo, la herejía del modernismo, que decía pues que el dogma evoluciona, lo cual quiere decir, al final de cuentas, que si hoy nosotros creemos una verdad, va a haber un momento en el que esa verdad va a ser totalmente negada y reemplazada por otra. Entonces, esa es una de las tantas herejías que pues, viene a traer el modernismo. Y hubieron personas que a un contemporáneo, San John Henry Newman, lo acusaron a él, ¿no?, de modernismo, porque él venía con todas estas ideas de ser, bueno, el converso del anglicanismo, ¿no? Se dio cuenta de que la verdad está en la Iglesia Católica a través de un desarrollo de teológico que sí o sí lo llevaba hasta Roma, o hasta en todo caso las creencias fijas que tenía hasta ese momento la Iglesia Católica. Entonces, como él se había metido de cabeza, se podría decir, en esto del desarrollo de la doctrina, lo acusaron a él de modernista, de propagar la evolución del dogma, cosa que pues estaba muy lejos de la realidad. Y el mismo Papa pues se encargó en una carta de decir que él estaba de acuerdo con el trabajo de San John Henry Newman y que no tenía ninguna contradicción con la fe católica. Entonces, bien, para empezar, hablando un poco ya más a fondo de lo que viene a ser este desarrollo, tenemos que tener muy en cuenta que el agente principal en este viene a ser Dios, evidentemente, en una de sus personas, la cual ya acabo de mencionar, no es que se aparta el Dios Padre y el Dios Hijo, ellos siempre están presentes, pero digamos que el agente puesto por la misma voluntad de Dios en la Trinidad ha sido el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, acá ahí lo tenía. Aquí está. Bien, capítulo 16, versículos desde el 12, ¿ok? Versículo 12. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello, decía Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que había muchas cosas que él les iba a enseñar a los apóstoles. En el contexto en el que está diciendo esto es cuando él ya iba a partir, ¿no?, al cielo, después de haber resucitado. Pero les dice a los apóstoles que hay cosas que, si bien él les quería enseñar, ellos no iban a poder entender. Hay otras traducciones donde dice se escandalizarían si les dijera todas esas otras cosas. Y bien, lo que sigue es lo que viene a
a completar el mensaje, ¿no? Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Esto nosotros también lo sabemos. Y pues cada dogmatización que se ha dado en la historia de la Iglesia no ha sido otra cosa que un acercamiento a la verdad también. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga, es decir, en la Trinidad, ¿no? Entonces este pasaje, Juan 16, del 12 al 13, es muy importante para entender el desarrollo de la doctrina. Pues no creo que nadie pueda negar, al menos desde el punto de vista católico y ortodoxo, entendemos que las dogmatizaciones dadas en la Iglesia, en los concilios ecuménicos, han sido verdades dadas por el Espíritu Santo, no nuevas revelaciones, porque la verdad siempre ha estado ahí, siempre ha estado contenida en el depósito de la fe que viene a través de la tradición y de la escritura, pero estas, entre comillas, nuevas revelaciones que vienen a ser más que nada aclaraciones de verdades que ya estaban ahí presentes, son palabra de Dios también. Y entonces comprendemos que es el Espíritu Santo dándonos a entender una verdad, o en todo caso su parecer, porque no siempre los acuerdos conciliares que comprendemos provienen del Espíritu Santo, tienen que ver solamente con dogmas, solamente con verdades inmutables de fe que nadie, ningún papa ni nada va a poder cambiar más adelante. Siempre hay cosas que incluso tienen que ver con disciplinas, ¿no? Damos, por ejemplo, el caso de el Concilio de Jerusalén, donde se acuerda pues que los cristianos solamente se abstengan de sangre y de ídolos y tales cosas, pero que ya no se iba a practicar la circuncisión. En sí, no es que sería pecado practicar la circuncisión, sino que ahora, con la venida de Cristo, y esto se desarrolla y se entiende en las cartas de Pablo, el bautismo viene a ser la nueva circuncisión, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo claro de desarrollo de la doctrina, pero también encontramos que cuando Pedro se levanta en el Concilio de Jerusalén, presidido pues, por su obispo Santiago, dice: al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien, y lo que les acabo de mencionar más atrás, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? El Espíritu Santo sigue ahí, sigue presente. Entonces, esto no es algo que Cristo haya dicho. Cristo en ningún momento dijo, ya no se debe circuncidar. Sino, bueno, se pueden escandalizar, ¿eh? Así que les voy a dejar el Espíritu Santo, pero yo ya parto a sentarme a la derecha del Padre. Y esto, pues, justamente es una verdad de Dios, una verdad de Cristo, dada por el Espíritu Santo en esa reunión de apóstoles, que, pues, cumple con un montón de, no requisitos, pero sí características, que es la oración conjunta, el discutir estos temas, y pues como lo dice Pedro en sus propias palabras, al Espíritu Santo le ha parecido bien eso. Para una mayor reflexión acerca de la presencia del Espíritu Santo, no solo aquí en la Biblia, sino en la historia de la Iglesia que viene después de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a guiar del historiador Justo L. González. Lucas escribe entonces dos libros, el primero sobre los hechos de Jesucristo y el segundo sobre los hechos del Espíritu. El segundo libro, empero, casi parece haber quedado inconcluso. La historia que Lucas está narrando necesariamente no ha de tener fin hasta que el Señor venga. Una y otra vez a través de los siglos, el Espíritu Santo ha estado llamando al pueblo de Dios a nuevas aventuras de obediencia. Nosotros también somos parte de esa historia, de esos hechos del Espíritu. Bien, entonces como vemos, Hechos de los Apóstoles es una parte histórica. Se podría decir que es el primer libro sobre la historia de la Iglesia, sobre lo que pasó después con los apóstoles, después de la partida de Jesucristo. Y luego, más adelante, pues, obvio que sucedieron más cosas, como la muerte de Pablo, la muerte de Pedro, la muerte de cada uno de los apóstoles. Eso es algo que ha llegado a nosotros a partir, pues, de la tradición. Y no solamente de sus muertes, sino de cosas
que ellos hicieron, cosas que ellos enseñaron, sea a través de liturgias, a través de incluso los mismos evangelios, cómo es que ellos les hablaron a sus discípulos acerca de lo que habían aprendido de Jesucristo. Bien, entonces a partir de aquí, lo que vamos a hacer es regresar a los ejemplos que les acabo de poner, no sin antes mencionar a los autores destacados que nos han enseñado más en la historia de la Iglesia sobre esta realidad, esta doctrina en sí misma, que es el desarrollo de la doctrina. En primer lugar tenemos a San Vicente de Lerins. Hay más padres de la Iglesia que enseñan por partes esto. Estoy seguro que en algún momento lo vamos a poder tocar. Pero San Vicente de Lerins, ¿qué nos viene a decir? Ya sabemos cuáles son sus frases pues, más conocidas, ¿no? Una que nos habla acerca de que lo que debe ser creído ha sido creído por siempre, por todos y en todas partes. Sin embargo, esta ha pasado a ser en el mundo de la apologética como una malentendida regla de San Vicente de Lerins. San Vicente en su comunitorio habla de muchas más cosas. También nos habla de que lo que debe ser creído también tiene un desarrollo. Él dice, él se pregunta, ¿no? ¿Crece la religión cristiana? Y él dice que sí. Y da pues paralelos de lo que es un bebé con lo que es un adulto, o de lo que es una semilla con lo que es un árbol. Pero también, y no menos importante, en ese mismo capítulo San Vicente de Lerins nos habla de que lo que crece en la religión cristiana, que todo ese capítulo es acerca del desarrollo de la doctrina justamente, siempre debe crecer en el mismo sentido. Y pues no es una excepción las cosas que él ya veía en su tiempo. Este libro lo escribe después del concilio de Éfeso, donde se había proclamado pues la maternidad divina de la Virgen María. Él incluye cosas que los cristianos de su momento ortodoxamente ya creían, pero que no estaban explícitamente mencionados en la Biblia, como mucho se exige hoy en día, ¿no? ¿Cómo viene a ser, pues, el término Teotocos, Madre de Dios, o el Homoousios, que viene a ser, pues, que Cristo y el Padre tienen la misma naturaleza? Entonces, bien, el siguiente viene a ser señor Henry Newman, como ya mencioné, un ex anglicano que se une, o pues que viene a ser uno de los cabecillas del movimiento de Oxford, que pues en un momento de la historia de la iglesia anglicana en el que su país y también su religión se volvían hacia lo secular, ellos buscaban aferrarse a lo tradicional para resguardar lo más cristiano posible, ¿no? Y pues había mucho sesgo también contra el catolicismo. San John Henry Newman, cuando comienza a hacer desde joven sus primeros estudios de la historia de la iglesia, él decía, bueno, lo que pasa es que Roma esto y Roma lo otro. Y cuando termina de estudiar, al final él solo, sin haber tenido contacto alguno con la iglesia católica, decide pues partir y luego es nombrado cardenal y pasó a la historia como un gran santo, ¿no? En el sentido intelectual y en todo lo que, y en todo el legado que tiene. Entonces ellos dos vienen a ser los baluartes, las lumbreras en este sentido, que yo les recomiendo mucho leer. Ya en Cristianismo Pleno, ustedes van a tener también una lectura sistemática de lo que viene a ser su ensayo sobre el desarrollo de la doctrina, y también, ¿por qué no?, de San Vicente de Lerins en su comunitorio. Bien, entonces vamos a puntualizar algunos de los ejemplos prácticos del desarrollo de la doctrina. Como ya dije, el canon bíblico viene a ser uno. Hace no mucho tuve una entrevista que le hice al doctor Matthew Thomas acerca de pues, varios temas sobre la patrística y así. Y él pone este ejemplo como el que él llama el más ecuménico. ¿En qué sentido? Pues en que todos sabemos que la Biblia y su canon han tenido una historia. Por ahí muchos vienen a decir, no, es que ya estaba escrito hasta tal momento, no, es que ya estaba reconocido hasta tal momento, ya todo estaba escrito, ya todos lo reconocían, y sabemos que no es así. Habían libros que por zonas se rechazaban, y habían libros que por otras zonas se les daba pues más valor del que se les debía dar, incluso no,
no llegaron a formar parte del canon más adelante, como viene a ser el libro de Clemente, el libro del pastor de Hermas, etc. Y Apocalipsis, por ejemplo, en el otro lado, ¿no? Sobre todo en las zonas orientales, no se quería adoptar el libro del Apocalipsis. Entonces, bien, esto también es una realidad. Sabemos que para que la Biblia tenga el orden que tiene, la cantidad de libros que tiene, los versículos que tiene, los nombres de los capítulos que tiene, los números de capítulos que tiene, todo pues ha tenido que pasar por un proceso, ¿no? Y la aceptación misma de los libros canónicos, deuterocanónicos, los apócrifos que quedaron fuera, ha tenido pues una historia. No es lo mismo hablar de las escrituras en el siglo I que hablar de las escrituras en el siglo XVI con el Concilio de Trento. Otro ejemplo viene a ser el uso de las imágenes. Hay un fenómeno patrístico. ¿Y a qué me refiero? También aplica con el caso del canon bíblico. El fenómeno patrístico es el siguiente. Hay apologistas de un lado, como ya mencionaba al inicio, que nos hacen un florilegio de padres de la Iglesia con un punto de vista. Entonces, dan a entender que la Iglesia primitiva creía de esa forma. Pero por otro lado, personas cristianas, pero de otra denominación o de otra agrupación, haciendo otro florilegio de padres de la Iglesia, tal vez incluso los mismos, hablando en contra de ese argumento que ellos, que los primeros proponían. Entonces, este fenómeno patrístico, ¿cómo se explica? A través de el próximo consenso, es decir, hubo un momento en el que había libertad para creer en ciertos puntos de vista porque habían cosas que no habían quedado claras, pero que llegado el momento en un concilio ecuménico o en una proclamación, una declaración magisterial, pues quedaron ya fijados como dogma. El caso del canon bíblico, al menos los libros que se tienen ahí, se sabe que son palabra de Dios y eso es algo dogmático, ¿no? Entonces el fenómeno patrístico lo que trae es a padres de la Iglesia con un punto de vista y con otro también. Y pues, como ya dije, eso también aplica al caso de el canon bíblico. Pero el siguiente tema que estoy por poner sobre la mesa, para que ustedes lo puedan analizar y que seguramente ya han escuchado muchas veces, es el caso de la veneración de las imágenes. En el segundo concilio de Nicea, pues se viene a debatir todo esto acerca de si se deben usar o si son ídolos o si va en contra de lo que dice la misma Biblia, de lo que siempre había creído la Iglesia. Nos encontramos también con este fenómeno. Por ejemplo, uno de sus más grandes defensores, uno de los más grandes defensores del uso de las imágenes, viene a ser Juan de Damasco, que durante los debates en sus, como se dice, argumentos, ponía de ejemplo ya a otros padres que hablaban acerca de las imágenes y se deben utilizar, pues porque sirven de instrumento para las personas que no saben leer, etc. Incluso también, como lo llama la Iglesia Ortodoxa hoy en día, los íconos, que ellos también tienen imágenes tridimensionales, contrario a lo que se dice mucho de que los ortodoxos no utilizan estatuas en 3D, por así decirlo, son como puertas para poder hablar con ellos, ¿no? Y el argumento más fuerte que vino a traer San Juan de Damasco es que Jesucristo en sí mismo es la imagen de Dios y al haberse manifestado, entonces ya todo se hace nuevo. Y en el sentido pues de también poder hacer o no hacer imágenes, eso es algo que también cambia. Del otro lado, encontramos a padres de la Iglesia como Orígenes, entre los más antiguos, o más adelante también, como este otro padre de la Iglesia que va en contra de los coliridianos, que pues viene a ser San Epifanio de Salamina. Bueno, él entre sus escritos deja ver que él no estaba de acuerdo con el uso de las imágenes, igual San Jerónimo, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que van a encontrar portales en internet de padres de la Iglesia hablando a favor del uso de las imágenes, como San Gregorio Magno, por ejemplo,
y también en contra, como los ejemplos que les acabo de poner. Y pues todo esto llega a ser un consenso ya de su verdadera aceptación en el segundo concilio de Nicea. Antes hubo un conciliábulo de personas pues que decretaron que no se debía hacer eso, de bueno, las personas que estaban en este concilio no eran propiamente ortodoxas y este concilio no fue, como se dice, ratificado por el obispo de Roma, lo cual no le otorga pues esa necesidad autoritativa para ser vinculante y ecuménico en la cristiandad. Otro de los ejemplos, de los más fuertes que hay y de mis favoritos, es la mariología, ¿no? El caso de la maternidad divina de María tuvo que haber un gran problema con Nestorio, que venía a decir que no se debe utilizar ese título, porque si no se estaría cayendo en una herejía, y en lo que trataba de hacer o lo que proponía era no decir Theotokos, sino Antropotokos, porque ella era madre del hombre, ¿no? Y como se veía también un gran problema con todo esto, y después de tanto debate, se propuso utilizar Cristotokos, lo cual tampoco no arreglaba de todo el problema, y luego pues se vio anatemizado todo ese pensamiento. Y es así como llegamos al Concilio de Éfeso, y el Concilio de Éfeso dio pie para que la mariología crezca aún más del camino orgánico que ya había tenido, como lo demuestra Stephen Shoemaker. Otro ejemplo dentro de la misma mariología viene a ser el caso de la Inmaculada Concepción. Este yo creo que es uno de los más espectaculares y uno de los más claros. Desde un principio siempre se hablaba de María al lado de todo lo central del Evangelio. Siempre los padres de la Iglesia hablaban de Jesucristo nacido de María, nacido de la mujer, nacido de María, nacido de la mujer. Más adelante nos encontramos con que María no solamente es eso, sino que al igual que San Pablo hace un paralelo entre Jesucristo y Adán, y pues Jesucristo lógicamente es el nuevo Adán, encontramos a padres de la Iglesia como San Ireneo de León, que vienen a decir María es la nueva Eva. Esto es algo que se va compartiendo cada vez más y más. Y de esta reflexión, sumada a la nueva reflexión que viene a traer San Agustín a poner sobre la mesa en avanzada, ¿no? Porque ya tenemos pues casos más rudimentarios, pero San Agustín viene a ser el maestro en este sentido del pecado original. Todo esto lleva pues a una mayor comprensión de quién era María en este sentido. Luego los padres de la Iglesia comienzan a llamar a María Inmaculada, de que ella nunca había pecado durante su vida. Se decía pues que ella había sido purificada y había sido inmaculada por algunos autores en el momento de la anunciación, en el momento de ella decir sí. Luego más adelante, con esta misma reflexión acerca de que ella era la nueva Eva, de que nunca en su vida había pecado, etcétera, de que así como Juan el Bautista había sido purificado en el vientre, ella también comienza a ser el pensamiento predominante, la opinión teológica predominante por los padres de la Iglesia. Y pues más adelante nos encontramos con discusiones mucho más profundas que tienen que ver con la predestinación, con la gracia, etcétera, hasta pues que llega Duns Scotus, ¿no? Más atrás tenemos a Santo Tomás de Aquino, que según pues la posición sobre Inmaculada Concepción que se tenía en su tiempo, implicaba que María no necesitaba un salvador, y por lo tanto, pues Santo Tomás dice, no, yo no puedo aceptar esa idea. Pero si vemos el pensamiento general en este sentido, en el sentido de Inmaculada Concepción que tenemos hoy por hoy, Santo Tomás de Aquino pues llega a acercarse mucho al pensamiento católico. Sin embargo, como ya repito, el concepto de Inmaculada Concepción que se veía en los debates de su tiempo incluía el aceptar que María no había necesitado un salvador, y por lo tanto pues se negaba, ¿no? Y Don Scotto, que viene a decir pues que no, que en realidad él sí había necesitado un salvador, y que el poder de Jesucristo llega, los méritos de Jesucristo llegan incluso hasta el nacimiento de su madre, así de poderoso es. Bueno, entonces tenemos todo esto. Luego las discusiones se van un poco más, las universidades cada vez van adaptando cada vez más esto. Por ejemplo, la Sorbona no aceptaba estudiantes si es que ellos no creían en la Inmaculada Concepción. Tenemos un concilio ecuménico que también proclama la Inmaculada Concepción, sin embargo, por su separación del obispo de Roma,
no llega a ser pues vinculante, hasta que pues llegamos al Papa Pío IX, ¿no? El cual ya proclama dogmáticamente, sí, María es inmaculada. Y como se ve, por eso es que digo que es el más claro, porque ahí se ve cómo es que debemos amar siempre en las discusiones, se va llegando hasta un punto de vista, como lo dice San Vicente de Lerins, siempre en el mismo sentido, pero cada vez de manera más profunda, más grande, pero repito, en el mismo sentido. Y ahí pues tenemos la Inmaculada Concepción de nuestra Madre la Virgen María. Otro caso viene a ser el caso de la Asunción de la Virgen María, que en un principio no se creía, o mejor dicho, no se hablaba mucho acerca de este tema. No habían vestigios de alguna clase de reliquia de la Virgen María, por ejemplo, lo cual pues es un indicio de una al menos ausencia de creencia en que su cuerpo había permanecido aquí en alguna parte. Luego nos encontramos con personas que creen que su cuerpo había estado en un lugar, pero que siempre habría de permanecer inmaculado. Nos encontramos con la opinión mayoritaria de la antigüedad, que la Virgen María había pasado por una dormición, lo cual quiere tener todo que ver también con su muerte. La creencia generalizada del cristianismo antiguo y el cristianismo en general es que la Virgen María sí que había muerto, pero que de alguna manera había sido reanimada por Jesucristo. Y así como tenemos pues esta creencia por un lado en la dormición, también hay otro desarrollo, como lo demuestra Shoemaker, en el caso de la Asunción de la Virgen, ¿no? Con algunos detalles, como que vinieron los ángeles, se la llevaron, que los apóstoles la habían llevado hasta el lugar de su entierro y que luego Jesucristo se la había llevado, pues estos al final pasaron a ser no más que adornos en la narración. Pero el dogma, al no haber tanta información en este sentido, fue llevado más por el sentido teológico, y pues tenemos a un montón de padres de la Iglesia, como Andrés de Creta, como el mismo Juan de Damasco, que nos hablan acerca de la Asunción de la Virgen, y el valor que ellos nos dan, más que de ser testimonios históricos, pues vienen a ser en un sentido teológico, es decir, ellos llegaron desde su teología al punto de vista de que la Virgen María había sido asunta. Tal vez que por ahí algunos habían adoptado ciertas narraciones de grupos cristianos seminósticos, pero el valor que les da la Iglesia a estos padres de la Iglesia, como ya repito, es de su sentido teológico. Ellos llegaron ahí desde un punto de vista intelectual, y es así como se recoge y luego se dogmatiza. Pero también hay un desarrollo de menos a más en ese sentido, ¿no? Y pues también tenemos el caso del papado. El papado también es algo que tiene mucho de lo cual analizar. No es lo mismo hablar de un papado de San Gregorio VII a un papado del Papa Francisco, o yendo para atrás a un papado de Clemente, ¿no? Yo, como para hacer una imagen medio chistosa, podría decir, porque llega al absurdo, pero creo que se entiende, es que jamás nos imaginaríamos a un Clemente de Roma siendo llevado en hombros, ¿no? Así como los papas medievales, y pues con una corona con una tiara papal y con un anillo del pescador, etcétera, y que todo el mundo pensaba de él como que pues es el jefe supremo o algo así. La realidad teológica, la esencia de todo esto es cierta y está siempre ahí, pero no siempre fue entendida del mismo modo. Entonces, por eso nos encontramos con discusiones, otra vez, como digo, florilegios de un lado y del otro, de San Cipriano, por ejemplo, ¿no? Que él creía en una centralidad del obispo de Roma al ser sucesor de San Pedro, pero él también tenía una eclesiología según la cual todos los obispos, así tengan su centro en Roma, habían heredado pues el ser figuras de Pedro, en un sentido muy general. Eclesiología que al final no prevaleció, pero que nos deja también ver cómo es que se creía, ¿no? También tenemos casos en el cristianismo primitivo en el cual el obispo de Roma, que siempre se había sentido o se había entendido a sí mismo como jefe de toda la cristiandad, tratando
de someter a otros obispos a su autoridad por buenas causas en muchos casos, pero encontrándose con resistencia. ¿Por qué? Justamente porque cuando leemos los escritos de aquellos que se resistieron, vemos que ellos no creían en el papado de la misma manera que en esos mismos lugares o patriarcados se creería más adelante. Y del mismo modo, pues nos encontramos más adelante con personas en Oriente que hablaban y que exaltaban mucho al obispo de Roma, pero más adelante nos encontramos con un gran cisma, ¿no? También tenemos el caso de en la misma Iglesia Latina, cómo se tuvo que enfrentar la idea de la primacía papal al conciliarismo y más adelante hasta llegar al concilio de Florencia, ¿no? Donde se habla acerca del primado papal, de que no hay concilio que esté por encima del obispo de Roma. Y también pues llegamos así a el papa también Pío IX, que después incluso de la proclamación de la Inmaculada Concepción, donde se dogmatiza que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra, ¿no? Y además de algunas cosas que son pasadas por alto, porque ese no es el único dogma del que se habla en el primer Concilio Vaticano, sino también cosas que tienen que ver con la obediencia al obispo de Roma, cosa que se suele pasar mucho por alto el día de hoy, pero que también tiene que ver con todo esto, ¿no? Como dice San John Henry Newman, en el caso de Cipriano, por ejemplo, de su enfrentamiento con el Papa Esteban, no es que Esteban incluso haya pensado ser infalible o haya tenido en su mente la doctrina de la infalibilidad papal, pero sí actuaba como si lo fuera. Entonces aquí tenemos una verdad que ha estado ahí, pero que cada vez se fue reflexionando más hasta llegar pues al año en la proclamación de la infalibilidad papal. Bien, esto es así de conciso, bueno, ha sido así de conciso. Espero que ustedes puedan acceder a más de esta información, la cual van a poder encontrar en Cristianismo Pleno, también con Richwell. Les vamos a ofrecer aquí mismo información y data sobre esto. Pero todo esto es importante para que ustedes puedan entender este fenómeno de la apologética, en la que muchas veces decimos, no, pero ¿cómo es esto? Y que me trajeron este argumento de que en la antigüedad muchos creían así y ahora como que nosotros damos por sentado esto, pero antes se ponía en duda. Y ahora sí voy a lo que estaba mencionando en un principio. Hay una falacia, la cual es la falacia del arqueologismo. ¿Qué quiere decir? Como era más antiguo, quiere decir que es más ortodoxo. Y esto no necesariamente es así. Mientras más ortodoxo, es muy probable que se acerque más a la antigüedad, pero no necesariamente por ser más antiguo se es más ortodoxo. Hay padres apostólicos, por ejemplo, a los cuales hoy por hoy, si se analiza pues, sus puntos de vista, se les puede acusar incluso de subordinacionalismo, la cual más adelante fue decretada como una herejía. Sin embargo, pues, por un lado, que ellos son falibles, y otra, nos demuestra que no siempre lo más antiguo es lo más ortodoxo. Entonces, esa es una falacia. Y la otra falacia, o mejor dicho, y la otra reflexión que viene a asentar todo esto, es justamente el desarrollo de la doctrina. Cuando ya se tiene en cuenta que hay un desarrollo de la doctrina, que el Espíritu Santo cada vez va llevando a la Iglesia, según la necesidad y según su parecer, el Espíritu Santo, a una verdad cada vez más clara, más honda, más abierta y más desarrollada, entonces ese problema queda resuelto y ese es algo totalmente católico, ¿no? Y para finalizar, pues, les dejo con esta reflexión de San John Henry Newman y me despido. Espero que les haya gustado, que les sea muy útil y si quieren saber más al respecto, lo van a poder encontrar en el canal de Cristianismo Pleno y, repito, también en próximas colaboraciones con Richwell. Un saludo y bendiciones a todos, hermanos. ¿Por qué la historia eclesiástica, más que el texto de las Escrituras, debería contener todo el consejo de Dios? ¿Por qué el juicio privado debería ser ilícito al interpretar las Escrituras en contra de la voz de la autoridad
y sin embargo ser lícito en la interpretación de la historia? Hay quienes resuelven rápidamente cuestiones como estas al negar por completo la interpretación autorizada. Esa es su preocupación privada y nadie tiene derecho a investigar el motivo de hacerlo. Pero el caso sería diferente si uno de ellos se presentara públicamente y acusara a otros, sin refutar primero su preámbulo teológico, por repudiar la historia o por repudiar la Biblia. Por mi parte, simplemente confesaría que ninguna doctrina de la Iglesia puede ser probada rigurosamente por evidencia histórica, pero al mismo tiempo que ninguna doctrina puede ser simplemente refutada por ella. La evidencia histórica avanza en cierto modo, más o menos, hacia una prueba de las doctrinas católicas, a menudo casi todo el camino. A veces solo llega hasta el punto de señalar en su dirección. A veces solo hay ausencia de pruebas para una conclusión contraria a ellas. Es más, a veces hay una aparente inclinación de la evidencia a una conclusión contraria, que debe explicarse. En todos los casos queda un margen para el ejercicio de la fe en la palabra de la Iglesia. Aquel que cree en los dogmas de la Iglesia solo porque los ha razonado a partir de la historia, difícilmente es católico. El católico cree en el uso dogmático de la historia por parte de la Iglesia, que utiliza también otros informantes, la escritura, la tradición, el sentido eclesiástico, o fronema, y un sutil poder raciocinador, que en su origen es un don divino. En este punto de vista no hay nada de esclavitud o renuncia a la libertad mental, como tampoco el hecho de que los conversos de los apóstoles crean lo que los apóstoles podrían predicarles o enseñarles basándose en las escrituras.